Ingeniero Alberto Cárdenas, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña, y pues lo hemos visto muy activo últimamente porque pues ahora anda con los 15 gobernadores de Acción Nacional. ¿De qué se trata? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es esta onda de esta nueva agrupación, organismo, club de amigos, de cuates, o todos contra alguien, o qué, de qué se trata? Saludos a su público y a usted también. Mire, este grupo tiene ya un buen rato unido con diferentes motivos y hace ya, diremos, 2 o 3 años para otros temas tan diversos como se les puede imaginar usted. Para acortar el tiempo en mi respuesta, solamente le diré que ahora nuevamente todos sentimos la necesidad de aportar, de sumar nuestro pequeño granito de arena para que al PAN le vaya mejor, para que a México también, que México esté mejor. Si sumamos con el PAN, si procuramos que el PAN esté mejor, seguramente México podrá también superar algunos obstáculos y retos importantes que tiene en este momento. Ese es uno de los principales objetivos. Y sobre todo, que creo que en cada uno de los exgobernadores, y también se han sumado algunos exalcaldes, somos una veintena más o menos, y gente también, dos, tres, que no han ocupado cargos de elección popular, pero muy conocidos de todos nosotros. Entonces, creo que por ahí vamos a intentar abordar esta problemática que vivimos y que nos quejamos todo el mundo, y pues queremos sumar, queremos dar un paso adelante. Pero ¿por qué ahora? Si bien dice que ya tienen años trabajando juntos o platicando todos estos gobernadores, ¿por qué hasta hoy se les, digamos, ocurre juntarse, formar esta organización y salir a los medios, salir al público? Y no sé si van a hacer algún tipo de comentarios en conjunto, de determinaciones. ¿Cómo va a ser ese trabajo que van a hacer ustedes interno y ya hacia el exterior? Pues mire, creo que aquí hay 4 o 5 temas muy fuertes que están afectando a todo el país. Y en algunos de estos, Jalisco no es la excepción. Si hablamos del tema de la inseguridad, si hablamos del tema de la falta de crecimiento económico, ya no se diga los efectos de la pandemia en todos sus aspectos. Y podríamos enumerar otros temas. Y me parece que como grupo podremos trabajar, procesar alguna propuesta para que el PAN en su próxima plataforma electoral del 2021 pueda poner como apartados a trabajar, a comprometerse. Creo que en algunos de los temas podríamos hablar del desarrollo regional, de los problemas industriales, energéticos. Los exgobernadores, todos ocupamos también después de nuestra gubernatura algunos cargos, la mayoría de los gobernadores que estamos aquí. Y es donde pensamos que podríamos abonar a la plataforma electoral 2021. Luego en los estados, si es que así se nos pide, si es que así los comités estatales y municipales tienen a bien sentir que podemos ayudar, si no les estorbamos, pues entonces vamos a también a aportar algunas ideas. Creo que también en las tomas de decisión de los candidatos que va a haber para el Congreso local, Congreso federal, alcaldías para el próximo año, en algo también podríamos ayudar en lo que conozcamos bien. Queremos que el PAN tenga los mejores hombres y mujeres al frente, que la gente confíe plenamente en que son los mejores hombres y mujeres para conducir los destinos de Jalisco, de sus municipios y de México. Ahí también podríamos ayudar. Y cuando se ofrezca alguna declaración importante, cuando se sienta que hay que difundir mensajes coyunturales, pues ahí estaremos también cada uno haciendo la tarea. Esto y más es en donde sentimos que podemos sumar por el PAN y por México. Ingeniero, hay algo que me llama la atención de ahora que anunciaron la conformación de esta agrupación. Al menos algunas de las respuestas en redes sociales fueron de que se estaban más bien promocionando ustedes para algún cargo y muchos decían que eran cartuchos quemados, que el PAN necesitaba gente nueva, caras nuevas y que ustedes estaban aprovechando este tipo
plataformas, este tipo de grupos para hacerse publicidad y como que presionar a su partido para que los pusieran en algún cargo de elección popular. ¿Cómo ve esta respuesta de la gente? Mire, yo vi lo contrario. Yo vi muchísimas respuestas, al menos en lo que son mis redes, vi un apoyo muy importante y también la de mis compañeros. Prácticamente en todos vimos ahí una respuesta mayoritariamente favorable de que regrese la... Yo creo que todos los que estamos en este grupo, una de las varias características, no tenemos cola que nos pisen. Salimos con las manos limpias y tuvimos gobiernos exitosos, gobiernos decentes, gobiernos honorables, que a la fecha se siguen recordando con mucha frecuencia. Entonces, al contrario, la reacción de la gente, la respuesta de la gente fue altamente positiva. Y si algún comentario, como suele suceder, y es muy normal en las redes sociales, como este que usted menciona, pues hombre, yo creo que en democracia nadie está terminado. Nadie puede decir que ya terminó su carrera. En lo, mi caso particular, yo no estoy aspirando a ningún cargo público. Yo no estoy esperando estar en las boletas, ¿no? Y conste que se me ha pedido que lo analice, que lo revise, que si, puede, si quisiera entrar para ver posibilidades y también, por supuesto, ver los métodos de selección y demás, ¿no? Entonces, no, mi tarea no es aquí estar buscando ninguna candidatura en particular. Yo, si doy este paso adelante, es porque quiero que llegue la mejor gente, la gente más limpia, la más capaz, la más valiente, la más incorruptible, inquebrantable y que sea fuerte a la hora de tomar decisiones, ¿no? En mi caso también, otra vez particular, pues mire, no es ninguna presunción, por favor, pero hasta la fecha sigo siendo el jalisciense más votado en toda la historia. Creo que algo queda por ahí. Eso quiere decir un poquitito, y por lo tanto yo nunca me he sentido ni cartucho quemado, ni bala activada, ni bala puesta para dispararse, ¿no? Al contrario, estoy muy tranquilo en ese sentido. ¿Y esto le hacía falta Acción Nacional? O sea, con todo lo que ha estado pasando en elecciones anteriores, ¿le hacía falta alguien como ustedes, como estos exgobernadores, que vinieran a darles como un empujoncito, una refrescadita, no sé, algo nuevo, una sacudida al PAN? Sí se requiere dar una buena, no sacudida, una buena zarandeada a la estructura nacional y a las estructuras estatales del PAN. Hoy por hoy el PAN sigue siendo el segundo partido que mejor está calificado, es la segunda opción que México tiene en estos momentos. Somos la oposición más fuerte, más organizada, con mejor prestigio, la mejor vista en este país. Somos la segunda fuerza y eso que nunca se olvide. Pero aún así nos falta mucho por hacer. Y creo que también nosotros, en el caso particular, que no tengo ninguna expectativa, y creo que tengo tantita capacidad y fuerza para decir también lo que se tiene que hacer. No creo que las complacencias ni tampoco las puertas cerradas sean oportunas en estos momentos. El PAN debe abrir sus puertas, debe abrir a muchas voces, le gusten o no le gusten, debe abrir candidaturas para muchos ciudadanos ajenos al partido, me parece, y ojalá mucha gente valiosa, no es a cualquiera, mucha gente valiosa se acerque y participe con mucha determinación. Entonces, sí hace falta una sacudida, hay que decirlo con todas las letras, porque como estamos, no es, estamos bien, pero no para competir y ganar. ¿Y este grupo será también, dentro de Acción Nacional, de los que critiquen, de los que alcen la voz, de los que debatan de las decisiones que ha estado tomando el presidente, que pues no son muy... para muchos beneficiarias para el país, este grupo de ustedes, de estos exgobernadores, también van a salir a enfrentarlo, a debatirlo, a confrontarlo? Me parece que se requieren dos cosas aquí. La más importante es darle luces, prender luces, encender faroles en este país. Creemos los exgobernadores del PAN que salimos en este proceso, o para este preproyecto, proyecto, como se le quiera llamar, o entender, salimos entendiendo de que hoy es todo, o la mayor parte del día y de las horas, es criticar
y estar en contra y en contra y en contra, el anti, ¿no? Ciertamente, se lo merece con creces, y si en otro país estuviéramos más democrático, ya se hubieran largado todos los de la Cuarta Transformación. No sirven para gobernar, no sirven para gobernar, definitivo. Están destruyendo al país, están destruyendo vidas, patrimonios, están destruyendo el futuro de lo que viene para este gran país, y no se vale, ¿no? Pero creo que también lo que hace falta más es, ¿y por dónde sí? ¿Y cuál es el camino para el tema de la seguridad? Hoy vemos con gran esparpajo que el secretario de Seguridad parece que se quiere ir de candidato a gobernador de Sonora. ¿Con qué cartas va a querer buscar el voto este tipo, este tipejo, ¿no? Si no han dado resultados en seguridad pública, ¿no? Entonces, sí, tenemos que volcarnos, creo que un poco más nosotros, a decir por dónde puede ser la ruta, por dónde, sin encender faroles, cómo sí se puede solucionar los problemas de México. Pues, ingeniero, le agradezco muchísimo que nos haya dado esta entrevista y esta explicación sobre lo que va a ser más adelante también esta nueva agrupación, organismo de estos ex gobernadores de Acción Nacional, y que, pues, a ver cómo les va más adelante, ¿no? A trabajar por México, sí, lo mejor, lo poco que nos queda, que sea lo mejor para México. Pues muchísimas gracias, Inge, ya no les detengo. Gracias a usted que nos estuvo viendo. Muchas gracias y hasta la próxima.